Este martes se desarrolló la segunda jornada del juicio al jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, por el delito de trata de personas, donde también están acusados el ex subcomisario Carlos Araniz, Eduardo Mauricio Fernández, dueño del local nocturno Good Night, Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Sachs. El primero en declarar como testigo en el día de hoy fue el camionero Héctor Irusta. Dijo que iba regularmente a tomar una cerveza con el dueño del local, Carlos Fernández, y que siempre había policías. Por su parte, el ex jefe de la Brigada de Investigaciones, Carlos Alberto Chico, relató que tenía directivas de investigar si había trata o prostitución en ese tipo de locales, a partir de la sanción de una nueva ley provincial. Aclaró que en el local había prostitución y que ellos consideraban que había trata, ya que no se estaba teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las mujeres y su captación, ya que ninguna era de la localidad. El testimonio de mayor trascendencia en la jornada fue el de una víctima que contó el calvario que sufrió en el lugar. La joven se presentó en forma espontánea y declaró sin público y sin periodistas, sin asistencia psicológica, porque desde el municipio santarroceño no dispusieron de un profesional para su contención. Prestó testimonio tras retirarse a los imputados y al público. La mujer es una testigo clave, confirmó que fue engañada, que estaba en una situación de alta vulnerabilidad, que no tenía libertad para moverse y que los dueños del lugar manejaban la plata que cobraba por los pases. Contó que llegó allí tras llamar por un aviso publicado en el diario, en el cual se pedía a una mujer como empleada doméstica. Ana Marta Weigun, la actual secretaria del intendente Rogers, que en el año 2009 era la presidenta del Consejo Deliberante de Lonquimay, dijo en su testimonio que la Secretaría de Derechos Humanos les envió ese año una nota para que adhirieran a una ordenanza que prohibía los prostíbulos. Aseguró que fue el asesor legal del municipio, Gustavo Parra, ya fallecido y yerno de Rubén Marín, quien les aconsejó que en la ordenanza exceptuaran del cierre a Good Night, porque tenía un permiso de habilitación dado por la provincia y por lo tanto tenía derechos adquiridos. Señaló que si ordenaban el cierre se exponían a una demanda. Por su parte, Sandra Gunter, una mujer que limpiaba en el cabaret, dijo que las chicas nunca manifestaron malestar de estar en el local y confirmó que ninguna de ellas era de Lonquimay. Los cuatro primeros testigos de hoy eran de Lonquimay: Héctor Irusta, Carlos Soria, Sandra Gunter y Nora Paravecino, quienes fueron ofrecidos por las defensas de los acusados con el objetivo de decir que las chicas salían a caminar y se las veía en el pueblo libremente y que ese local era un lugar bailable.